Regresamos a Extra TV de Canal 11, la señal de la nación. Bueno, los premios Extra 14ª edición ya pasaron, ya nos estamos preparando para los 15 años y se llamará Renacimiento. Será abierto completamente al público, solo van a estar nominados y por supuesto ustedes, el público que apoya a artistas en general y en todas las categorías. Hoy con nosotros uno de los grupos ganadores de los premios Extra que estuvieron en el show, compitieron, ganaron. Y aquí están para que nos hablen un poquito de su carrera, porque ese día definitivamente otra persona recibió el premio por ellos, pero ellos vinieron a recibirlo acá y ustedes lo van a ver en el show para que vean la magia de la televisión. Aquí está con nosotros el grupo Natural y le damos la bienvenida porque hoy es un programa muy interesante de lo que vamos a estar hablando. Aquí está, señoras, pues adelante, felicidades. Gracias. Felicidades, felicidades. Gracias, gracias, gracias. Por aquí les tenía el premio extra yo por si ustedes no se lo llevaron. Bueno. Bueno, Natural hizo disco, hizo video. ¿En cuántas categorías estaban participando? Estábamos como mejor banda y estábamos también como mejor disco. Mejor disco también, pero también estuvieron la preselección del mejor video del año también, un video bien bonito, el de ustedes que lo realizaron. Ustedes ya tienen varios videos, ¿verdad? Ya tenemos 3 videos. ¿Y ahorita con este disco van a seguir produciendo videos? Sí, la idea es hacer creo que mínimo 2 videos más. 2 videos más, ¿no? Ustedes, ¿cómo se consideran ustedes como una banda rockera, mediana, ¿cómo se llama? Alternativa, ¿qué es lo que hacen ustedes? Nosotros pues realmente somos una banda rock pop. La música nuestra está más o menos ahí en ese nivel, el rock pop no es tan fuerte ni tan suave, es un término medio. Sí, ¿verdad? Pero es la más aceptada, ¿verdad? La verdad que sí, la verdad que sí. Ustedes son seguidores de Soda Stereo, ¿verdad? Tenemos influencias, bueno, nosotros pues crecimos con esa música, ¿verdad? Escuchando Soda, escuchando Héroes, escuchando clásicos de los 80s, entonces nos identificamos mucho. La Ley también. La Ley también, Maná. Entonces es parte de nuestras influencias. Sí, ¿verdad? Yo creo que es una música bien bonita esa, ¿verdad? La verdad es que nosotros, como lo hemos visto, como nosotros tocamos en diferentes bares y restaurantes, nosotros, eso es lo que tocamos en los bares. Uh-huh. Y la verdad es que ese rock de los 80s, 60s y 70s no muere. O sea, la gente, es increíble ir y ver jóvenes que tal vez nacieron en los 90s y les gusta esa música y todo, y es más, se la saben, pues entonces. Creo que la idea es también llegar a todas las edades, pues, y es el tipo de música más fácil de digerir y que gusta bastante, pues. Deja un buen sabor de boca y aparte que es música bien producida y bien elaborada. Bailable, sentable, platicable, todo, porque ese tipo de música uno no necesita bailarla. Está platicando, tomando traguitos, conversando y bailando también. Así es. Bueno, antes de todo, preséntense por favor uno por uno de la banda, por favor. Mi nombre es Jorge Contreras, soy el guitarrista y el vocalista de la banda. Mi nombre es Carlos Midense y soy el baterista de la banda. Mi nombre es Luis Contreras, soy el bajista de la banda. También hace falta un miembro, que es Pedro Bardales, que es el segundo de guitarra, que le mandamos un saludo. El invitado. Es el que nunca trae, no, se vino la vez pasada, ahora viene en otra parte. Bueno, la verdad es que, ¿cómo ven ustedes este movimiento de los premios extra, que los nominen? ¿Qué piensan de esta iniciativa de los premios extra? Fíjate que a mí me parece algo muy, muy bueno porque, digamos, bueno, vos te has dado la tarea de llevar premios a nivel nacional. La batuta, por así decirlo. Sí, por así decirlo, como dice Carlos, porque no ha habido quien lo haga, pues. Y la verdad que esto es lo que los artistas en todos los ámbitos pues necesitan, pues. Incentivo, ¿verdad? Así es. Incentivo y esto es una ventana también para que la gente conozca más de más artistas, se dé cuenta de porque me fijé yo en las nominaciones, hay premios para mejor presentador de televisión, mejor presentador de radio, hay de todo, pues, y hay mucha gente que de repente ni cuenta se da. Entonces sí. Es una buena ventana. La gente dice, y los premios extra, pero increíble que el público sí, a través de Facebook, correos electrónicos y todo, han habido grandes confusiones, que muchos dijeron, yo gané y el otro ganó, y yo, no es mi culpa, yo no puedo dar nada ahí. Ahí está, la verdad es que había varias maneras de votar y toda la cuestión y todo, el espectáculo sí. Lógicamente hay ciertas cosas que yo critico de la farándula nacional, porque la farándula nacional se compara mucho con la de afuera. Quiere ser como la de afuera, pero no se comporta como la de afuera. Sí. ¿Verdad? Entonces llega a los espectáculos, quieren que las cosas sean rápidas,
quieren estar practicando y lo hacen, el hondureño es demasiado informal. Sí, todo el tiempo todo lo quiere improvisado, no lo quiere así esquematizado, por decirlo así, ¿verdad? Entonces siempre hay problemas. Más adelante les voy a contar porque tengo críticas muy serias a la farándula nacional. ¡Ay, ay, ay! Les voy a tirar a matar, a matar. Bueno, esa noche ustedes, vamos a ir en este momento. Franklin Sosa, que era nuestra voz en off, nos hizo los audios para presentar las categorías en las diferentes categorías. Y esta categoría, mejor banda de música, competían Barco de Tarsis de Santa Rosa de Copán, que era vencedor de la batalla de las bandas Pepsi de la zona noroccidental. Spectrum, ganador de la banda de la batalla de las bandas de aquí de Tegus. Natural, que está aquí naturalmente. Audio Love, que también compitió en la batalla de las bandas en Tegucigalpa. Cabaret, esa banda Cabaret, que está Joaquín Medina, creo que es el que está en esa banda. Sí. Y Vintage también. Esos fueron, oigámoslo de lo que dijo Franklin Sosa ahí, el video que nos preparó Alex Cerrato, y ya regresamos para seguir platicando con Natural. En los premios Extra 14ª edición Retro, mejor banda de música, Barco de Tarsis. Justo ahora que llegas yo me voy, estuve mucho tiempo. Spectrum. Juegas corrupto, juegas rebelde. Natural. Audio Love. ¿Sabes por qué estoy? Cabaret. El mar debes cruzar, las muertes se verán. Vintage. Ella es mi inspiración, wow, wow, es lo más lindo que